¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un video más en el canal Gente de Guate. Pues ahorita ya ahí está la gallina ya en el agua hirviendo para pelarlo, ¿verdad, Brenda? Así es, ya lo maté y ahora pues a pelarlo porque además lleva un procedimiento también. Entonces ahí, como siempre, Carlos tan caballeroso conmigo, me va a ayudar a agarrar la gallina mientras que yo le voy a quitar las plumas. Hay que pelarlo luego también porque si no se pone duro y después ya no suelta las plumas. Entonces ahí. Como Brenda ahorita no tiene quien le ayude, ¿verdad? Porque está solita ahorita, ¿va? Entonces yo aquí le estoy ayudando en lo que se pueda, ¿verdad? Porque así tiene que ser. El día de hoy pues vamos a estar compartiendo con todo el grupo ahí. Entonces yo le estoy ayudando con la gallina que le tocó pelar ahí. Porque a mí me tocó el gallo, miren cómo yo So, le dejé. calidad. Ahí está ya el gallo, ya está bien peladito. Entonces aquí, ahora ahí está la gallina también, que vamos a estar comiéndolo al rato. Entonces, amigos, ahí podemos ver a Brenda chamuscando la gallina. Así se dice, ¿verdad, Brenda? ¿O? Sí, aquí se chamusca la gallina antes de que lo vamos a destazar, porque esto es como cuando uno le quita la pluma, se le queda muchos pelitos así bastante, entonces le vamos a quitar también lo que es la uña. Sí. Ya al juego ya es más fácil, se le saca. Entonces, esto también se termina de coser. Ya después se lava bien y se parte. Ay, qué calidad. Entonces, amigos, este motivo del caldazo de gallina es porque vamos a cumplir un año de haber iniciado el canal. Entonces, por eso es que vamos a celebrar ahí con un caldazo de gallina, ¿verdad, Oscar? Sí, por eso estamos aquí listos y preparados todos, pues, para que vamos a celebrar nuestro primer año en YouTube, ¿va? Nuestro primer año haciendo ahí cosas que ojalá que les esté gustando, ¿va? Así que nos sigan apoyando, porque gracias que nos han apoyado un año ya completo y espero en Dios que nos sigan apoyando todas las personas, ¿va? Que nos miran. Saludos ahí siempre a todos. También este gallo es más delicioso la carne porque es color amarillo y más vendible en el mercado. Aquí hay dos colores diferentes, amarillo y blanco. Y este es el más sabroso. Entonces, amigos, aquí seguimos con el proceso de la gallina. Ahí Brenda ya lo está destazando. Entonces, esa es la gallina, ¿verdad, Brenda? Algo así lo Sí. miro. Ah, sí, Ya. pues. Ahí se puede ver los huevos. Es la gallina de los huevos de oro. Entonces, amigos, también Zaira ya nos está acompañando en este video. Saludos a todos. Pues aquí yo ya acompañaron, si no, no me van a invitar a comer. Pues me alegra estar aquí de nuevamente y saludos a todos que nos siguen en este canal. Calidad. Pues ahí Zaira se pusieron de acuerdo con Marvin para poner el uniforme rojo ahí. Cabal. Nos ponemos de acuerdo para vestirnos un poquito de diablillo ahorita, de So. rojo. Ajá. Entonces, ¿qué ingrediente se lo va a echar Zaira? Pues aquí estamos arreglando el elote y las demás verduras que lleva el whisky, pues ahí muchos le agregan otras verduras, pues ahí al gusto al cliente, pero lo más natural es porque se disfruta el caldo y más aún que si es de gallina criolla, ¿va? Ajá. Ajá. Pues ahí no puedo hacer mayor esfuerzo, pero aquí voy a echarle la mano a los compañeros. Pues aquí estamos felices también por la celebración de ya un año de nuestro canal. Pues gracias a todos los que nos han seguido. Es gracias a ellos que hemos llegado a este punto, digo. Cabal, pues. Entonces, ¿qué, Brenda? Es bastante fácil. Y limpiar la gallina cuesta, porque como miro que tiene huevos, tal vez se dificulta un poco. Ya No. lo saqué. Ay, No. ya lo sacaste. Ah, no. No. Es que la experiencia. Ah, sí, ahí tiene un huevo, ¿verdad? Que ya Sí,
Este ya. Es el que tenía que poner hoy. Ajá. Pero, lástima. Ya puse la gallina no puesta, entonces. Ya puse ahorita, pero lo tengo que sacar yo. Y feliz también aquí con los compañeros. El gallo también quiso poner un huevo porque sabía que le iban a matar, pero ya no le dio tiempo. Vamos ahí con los compañeros que están haciendo. Ahí está Marvin, ¿qué es lo que estás preparando ahorita, Marvin? Ah, pues yo estoy pedaceando las verduras que va a ir acompañado al caldo. Entonces es lo que estoy haciendo yo y ahorita vamos a seguir aquí. Yo estoy partiendo y después voy a cortar el whisky y ahí se va todo eso. Ahí están todos los ingredientes que va a ir al caldo. Ahí tenemos el whisky, el elote, la cebolla, tomate, cilantro. Ahí tenemos una sopa. Sabroso, ya me estoy imaginando yo cómo va a salir el caldo. Ahí Oscar con un pelador lo está haciendo, mira yo, ¿verdad? Más fácil, Oscar. Sí, también aquí estamos ayudando a las patojas porque es por una misma causa, ¿verdad? Entonces, por eso que todos aquí andamos ahorita, va, ayudando y ya ansioso para comer el caldo también. Uh-huh. Ah, entonces Brenda ahí haciendo las raciones de la carne. Sí, ya los estoy partiendo ya para que quede bonito y un pedazo sabroso cada quien. Ahí les pones nombres, así cada quien va a escoger su pedazo. Ahí le voy a poner un pedazo de pita cada quien. Ya parece como el tamal, solo el tamal si le pone enseña para que mira cuál es el que tiene picante y cuál no, o cuál tiene carne más grande. Eso. La coleta de la gallina la va a dejar al que anda grabando ahí siempre. La coleta la va a sacar al colita. Eso. Aquí ya estamos ya con el procedimiento del caldo, ya la... La gallina ya casi está cocida. Se lo pueden mirar que ya lo... La gallina y el gallo más bien dicho. Y ahorita lo voy a agregar lo que son las verduras para el caldo. Aquí nosotros le echamos lo que es su hoy y sus verduras. Todo lo que es el elote, el esquil, zanahoria, su papa. Le agregamos aquí para que todo esto salga delicioso. Vamos a agregar todo esto una vez. Ahí está. Uh-huh. Vamos a esperar que hierve y que se cocine por unos minutos y ahí pues a degustarlo. Ajá, calidad. Entonces así es, amigos, espero que hayan estado viendo el video. Así miren el proceso, cómo es este hacer un caldazo ahí de gallina. Los ingredientes que nosotros le echamos, ¿verdad? Porque ahí ustedes le pueden agregar más verduras o menos, ¿verdad? Ahí al gusto del cliente, pero ahí nosotros así nos gusta hacerlo. Digo yo, si es Brenda el que lo está haciendo. Así es, amigos, pues ahorita como ven ustedes ya el caldo de gallina ya está cocinado. Ya todos sus ingredientes ya pues ya se cocieron, ¿verdad? Y hasta yo creo que ya se pasó de cocimiento. Pero lo importante aquí es que la gallina esté bien cocida, ¿verdad? Y sus ingredientes también. Nosotros así lo preparamos, lo que es el caldo de gallina aquí en Guatemala. Y pues allá ya los elotes, el huicoy y todo. Todas las piezas de la gallina y el gallo ya están cocinadas ya. Y está... Esta calidad ya, ¿como cuántos minutos se llevó, Brenda? Horas más que todo. Sí, la gallina se cose en 2 horas y media o 3, dependiendo si está muy viejita, más, y si no, entonces 2 horas y media. Entonces ya lo cocinamos durante ese tiempo y sus verduras ya cuando la gallina ya está casi cocida. Ajá. Entonces, ahí calidad. Está preparado el caldo, listo para... Lo vamos a disfrutar dentro de un rato. Sí, pues como dicen también que gallina vieja hace buen caldo. Entonces ahí salió un caldazo, pero de sí. Aquellos, ajá, sabrosos. Por algo.
Ajá, así qué es, entonces. Calidad, ¿verdad? Bueno, amigos, espero que hayan llegado al final del video, espero que nos hayan comentado, que hayan dado like, y si no estaban suscritos, que se hayan suscribido. Entonces, si les gustó el video, nos vemos en un próximo video.